Recording in progress.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos una vez más a este curso formativo. ¿Qué tal? Están por allí, vamos abriendo camaritas y vamos a dar unos 2 minutitos para que se nos integren los demás compañeros. Buenas noches. Hola Susana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estamos? Gracias. ¿Está Bien, lista bien. y listo? Así es, así es. Okay. Y dándole este amigo y ya le digo, ya estuve, ¿eh? Ahora le digo. Excelente. Y acá sí vamos. Milton, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué alegría verlo. Ah, gracias. Hola. Hola, hola. Igual un gusto verla de nuevo, Ay, Ori. de acuerdo, igual gusto, de veras que ya esperar esta hora para mí es sumamente fabuloso. Como les decía en algún momento, pues vamos aprendiendo todas y todos de nuestras experiencias. Y eso es lo que nos hace que disfrutemos este momento. Y bueno, pues de mi parte, espero que las jornadas no generen así como que usted vaya a sentir así como, ya voy a la jornada, sino que ya va a empezar la jornada, ¿verdad? Entonces, que sea amena, que sea interesante. Y sobre todo, y es lo más importante de todo eso, es que podamos ir aprendiendo en realidad que lo que estamos invirtiendo de tiempo acá sea de provecho, ¿verdad? Y sabemos que los tiempos de formación para ser un poquito más expertos, pues. Bueno, de hecho nunca llegamos a ser expertos porque siempre estamos en constante innovación. Sabemos de que el tema digital es algo que ahora está y ya mañana hay otras cosas interesantes, nuevas tendencias. Y bueno, pues eso es lo que nos mantiene de alguna manera en constante innovación y sobre todo aprendizaje. Y eso también hace que de alguna manera el trabajo se vuelva hasta divertido, ¿verdad? Sino que no estamos en un ciclo que es lo mismo, sino que hay una constante innovación. Así que vamos a esperar unos 2 minutitos más para que se nos integren y vamos a comenzar con la mayoría, ¿verdad? Ya tenemos 13 personas. Ya vamos a ver quiénes más se nos están integrando. Ya casi, ya casi. Ya estamos por acá. Vamos a empezar ahora en lo que se nos integran los compañeros y compañeras con una dinámica diferente, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar directamente del aprendizaje de la jornada anterior, antes de hablar otra cosa, algo que no tiene nada que ver con las formas. Quisiera 3 personas voluntarias que en este espacio donde se ha convertido en nuestro espacio seguro, nuestro espacio de tranquilidad, nuestro espacio de aprendizaje, que quisiera compartir 3 cosas que le haya pasado en su día o en lo que va de la semana, ya que estamos en cintura de semana. A veces estamos como que aquello todavía nos está haciendo como ruidito, ¿verdad? Entonces, vamos a dedicar 5 minutos con 3 participaciones de algo, ya sea gracioso, de algo que le enojó, de algo que le causó tristeza, cualquiera de esas 3 cosas que ustedes quieran compartir y así vamos a arrancar esta jornada. Así que una persona voluntaria que nos quiera contar algo chistoso, algo triste, algo interesante o algo que no se esperaba que le pasara este día. Voy a comenzar yo para romper el hielo. Les voy a contar que en la tarde, pues tuve que ir a hacer una diligencia al banco y yo, ay, Dios mío, ya es sumamente tarde y creí que ya no iba a llegar a tiempo. Sin embargo, estaba tan lleno el banco que creí que no iba a lograr llegar. Al final, fue bien risible porque al trámite que iba,
No me dieron numerito ni nada y me atendieron súper rápido, algo que yo no me esperaba que me pasara en esa agencia bancaria. Y dije, wow, es mi día de suerte. Así que eso fue lo interesante y lo bonito de este día, pues que no todos los días a uno lo pasan rapidito en las agencias bancarias y hoy fue uno de esos días maravillosos que me pasaron rápido, me atendieron rápido y no tuve que hacer tanta vuelta, tanta fila. Ok, bien, ¿quién más nos quiere compartir algo interesante o algo chistoso o algo que no se esperaba que le pasara? A ver, ¿quién quiere? Yo veo a Milton con ánimo de querer compartirnos algo. Algo que le haya pasado, que no haya sido ahora, que haya sido otro día. Ah, sí, A ver. algo, no, es triste, mejor dicho. Ok, dale. Mi mami hace una semana aproximadamente trajo un pollito que quería que lo cuidara y lastimosamente me descuidé y había un gallo mayor que sí le zampó una taleguillada, no sé si tenía la expresión, pero me lo mató. Ay, Dios mío. Okay, pobre pollito, que en paz descanse, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo solo con el lenguaje? Lo vamos a moderar un poquito. Ay, Kenia, cuéntenos lo bueno, lo malo, lo bonito, lo interesante que le haya pasado. Buenas noches. Buenas noches. Todo, pues se me quemó el foco del cuarto, entonces por eso estoy así con un poco de oscuridad. Fíjense que yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana a tratar de hacer ejercicio. La cosa está en que yo me mentalizo salir de aquí de mi casa, vivo en Soya, a las 6:20 para poder llegar a mi trabajo a las 8. Entonces así pasó ahora. Me fui a las 6:20 de mi casa y he llegado a las 8:42 al trabajo. Ay, Dios mío, Kenia, no se lo esperaba ahora, ¿verdad? Cuando más La quiere verdad. llegar temprano uno, ¿verdad? Bueno, ni Exacto. modo, lo importante es que llegó y llegó con bien, ¿verdad? Eso es lo bueno. Una participación más, gracias, Kenia. Una participación más que no quiera. Hoy sí, algo chistoso que les haya pasado. Algo chistoso que les haya Yo. pasado. A ver, ¿quién? Yo, Jennifer, no sé si me Jennifer, escuchan hola, porque estoy Jennifer, sí, desde el hoy sí. teléfono ya que Ok, Jennifer, la bueno, escuchamos. ayer porque fui a pasar consulta y estaba tan cansada y pasé a un café, lo vi solo, bueno, vi una mesa sola nada más y yo me alegré y me fui a sentar rápido. Pero cuando me senté y me quité la mascarilla, sentí un olor a patachuca y empiezo a ver y era la señora de la paria. Ay, no. Ya quería correr, salir corriendo de Ok, bien, a veces nos pasan cosas que no esperamos, ¿verdad? Y a veces esas cosas nos llevan a otros contextos que de alguna manera nos preocupan, nos causan gracia, nos afectan o nos mantienen sumamente contentos o felices, ¿verdad? Pero esos son los saborcitos que nos da la vida, que nos hace sentirnos renovados, diferentes, que nos hace sentir esa emoción que de alguna manera decimos, ojalá no me vaya a pasar nada raro, ¿verdad? O así como le pasó a Milton, lo habían dejado cuidando al pollo y bueno, se nos descuidó. Y pues de alguna manera a veces esas cosas las tenemos ahí, que andan haciéndonos como ruidito en nuestra cabecita, pero es ahí donde nosotros pues debemos de buscar una manera de canalizarlas y pues este día dije, vamos a hacer esa dinámica, dije yo, porque como no tenemos lugar de hacer otro tipo de dinámicas, entonces sí, veía bien que pudiéramos compartir algo bueno, malo o interesante, ¿verdad? Así que tuvimos de todo, hasta tragedias tuvimos, pero lo importante es que pues ya estamos acá, estamos retomando este proceso formativo. Sabemos de que es un reto bastante grande, sabemos que hay mucho que aprender, sabemos que de alguna manera queremos aún conocer muchísimo más. Y como les decía, pues aquí estamos a la orden para poderles apoyar, poderles dar algunos tips, ideas, poderles que a ustedes puedan aplicar todos los conocimientos en sus procesos formativos. Ahora, las personas que no me han participado,
Y yo sé que ya a veces les subo tarde la tarea, pero lo importante es que ustedes están pendientes. Y quiero felicitarlos, regalarles un mega aplauso porque siempre están pendientes, están preparados y esa es la actitud que debemos de tener. Porque sé que pasan cansaditos, preocupados, etcétera, pero sé que logran establecer sus horarios, logran salir con los tiempos y eso es muy bonito de admirar y de verdad los felicito a todas y todos que siempre están pendientes. Y bueno, quiero escuchar a las personitas que no me han participado, que averiguaron el día de ayer de la publicación o de las publicaciones orgánicas. ¿Qué será eso los de las publicaciones orgánicas? A ver, una o dos participaciones para poder comenzar con un tema muy interesante que vamos a desarrollar este día. Y ya le voy a decir que se trata del email marketing y le voy a pedir de favor que vayamos teniendo a la mano nuestros móviles, si estamos desde una computadora y si estamos desde el teléfono, pues vamos a procurar tener el correo electrónico, ¿verdad? Y ya le voy a decir por qué necesito que ustedes tengan eso y cómo vamos a ir aplicando o ir conociendo ese tema. Así que primero comenzamos con el tema de qué son las publicaciones orgánicas y luego pues comenzamos con la otra dinámica. Nubia, ¿te escuchamos? Okay, yo averigüé y decía que eran todas aquellas publicaciones gratuitas. Entiendo que son las que hace uno, por ejemplo, que de repente sube algo en su historia, como fotos, audios, videos, todo ese tipo de publicación que uno hace como para llamar la atención de la audiencia, ¿no? Pero son Contenidos gratuitas. orgánicos, son gratuitas, ok, muy bien. Gracias, Nubia. Una participación más para aclarar el tema de la Susana, veía que abría el micrófono, ¿sí? Sí, buenas Vaya, noches. Susana, buenas noches. Sí, estaba, bueno, en lo que estaba investigando, decía que eran publicaciones naturales, ¿verdad? O gratuitas, que nosotros las hacíamos a través de nuestros seguidores, ¿verdad? O de nuestros amigos. Y esta es como una cadenita, porque nuestros amigos tienen amigos y así de esa forma se va creando esa publicidad. Eso es lo que estaba. Ok, ¿alguno de ustedes averiguó cuál es el alcance de las publicaciones orgánicas? ¿Alguno de ustedes averiguó cuál es el alcance que tienen las publicaciones orgánicas? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok, bien, vamos a retomar el tema de las publicaciones orgánicas. Son aquellas publicaciones que nosotros hacemos, ya sea en nuestras páginas, que hacemos en nuestros muros, en nuestros perfiles o en nuestras landing, perdón, en nuestras fanpage. Y estas publicaciones no son pagadas. Es decir, que, por ejemplo, ¿está por ahí Nancy o Sandra? ¿Alguno de ustedes por ahí? Sandra, Nancy, Mario. ¿Alguno de ustedes que esté por ahí? Sí, Nancy, aquí ya. estoy. Ah, sí. Hola, Nancy. Cuénteme, recuérdeme dónde es que usted trabaja. En un laboratorio diésel. En un laboratorio diésel. Muy bien. ¿Cuando usted es la que administra las redes, Nancy? No, sí. Sí, pero como, bueno, tengo varias cosas que hacer, ¿verdad? A mí se me Ok, pasa por alto, pero sí administra, bien. Vale. sí. En el caso, Nancy viene y hace una publicación de una promoción de los lubricantes, etc. Y esta publicación simplemente la hace, la comparte y espera que todos los que siguen la página le den like, la sigan o la compartan. De repente vemos que algunas publicaciones se vuelven virales porque o de repente es un meme, de repente es una publicación interesante, de repente por una o cualquier razón se vuelve viral. Cuando nosotros hablamos de las publicaciones orgánicas, se refiere a que cuando nosotros publicamos llega a una gran cantidad de personas sin tener que pagar. En pocas palabras,
cuando vemos a estas personas o a los influencers que regularmente le dicen, suscríbete, toca la campanita, dale me gusta, comenta, comparte, porque esa es la dinámica en la cual nosotros llegamos a más seguidores y eso se convierte en una publicación orgánica. Es decir, que puedo tener un gran alcance sin necesidad de pagar. Y tenemos las publicaciones de paga, las cuales nosotros definimos el target. La diferencia entre una y la otra es que en una publicación orgánica no sabemos exactamente a quién o a quiénes va a llegar mi publicación. En cambio, en una publicación pagada, probablemente llegue a personas que no tendría que llegar en el sentido de que no es ese el perfil del buyer persona que estamos buscando, no es el segmento que estamos buscando, pero una publicación pagada, como defino el target, defino las edades, defino todo el perfil de esa publicación o de a quienes quiero que llegue, le va a llegar directamente. Entonces, ¿por qué era necesario que ustedes conocieran estos conceptos? Porque de alguna manera, en algún momento decimos, es que fíjese que no tengo el alcance requerido de mi publicación. Justo ayer lo conversaba, no, sí, ayer por la mañana estaba en una reunión y la persona me decía que estaba teniendo problemas con que no lograba llenar unas plazas. Entonces, y el comentario era, es que creo que las redes sociales no funcionan. Entonces era así como, las redes sociales sí le van a funcionar. Lo que pasa que si no tenemos interacción con nuestras páginas o nuestros perfiles, por muy buena que usted tenga una estrategia de marketing, probablemente no va a llegar y si llega, usted tiene que hacer una inversión. Entonces, podemos comenzar con una estrategia de marketing en la cual lo hagamos a través de publicidad orgánica, ¿verdad? Es decir, que nuestros amigos, seguidores, por eso es importante que cuando viene una persona y nos dice compartir o lo comparte, ¿verdad? Pero aquí viene otro detalle bien importante que debemos de tener en consideración. Si en el caso de Nancy, que la empresa es un laboratorio diésel, viene y agarra una publicación de otro laboratorio diésel y en el laboratorio, en la otro laboratorio está poniendo detalles o información relevante, a quien le estamos generando publicidad orgánica, no va a ser al laboratorio de diésel donde trabaja Nancy, sino al otro laboratorio, porque nosotros estamos haciendo la dinámica de compartir. Por eso es necesario que cuando nosotros creamos nuestra estrategia de marketing o nuestros contenidos sean propias esas publicaciones. De pronto usted puede copiar algún texto o a lo mejor citar la fuente, no hay ningún problema. Pero lo recomendable, y eso sí es para que usted se lo lleve como parte de su día a día, que cuando tengamos que hacer publicaciones, que sean publicaciones creadas. No publicaciones que voy a ir a darle solo a compartir o en Twitter a retuitear o a volver a tener esa interacción con algo que de alguna manera usted necesita tener más definido hacia dónde lleva su estrategia. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo sepan, lo conozcan y lo reconozcan. Muy bien, preguntas hasta acá en relación al email, perdón, a las publicaciones orgánicas o a las publicaciones de paga. ¿Preguntas? Pregunten sin pena. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Nadie. ¿Quedó claro? A ver, ¿quién me cuenta qué es una publicación orgánica entonces? A ver, ¿quién me cuenta qué es una publicación orgánica? Adriana. Sí, buenas noches, licenciada. Para mí, la publicación orgánica es la publicación que tiene un alcance natural sin pagar ningún tipo de publicidad.
Y por medio de la publicación orgánica, pues obviamente aparte de ahorrarnos la parte de una inversión para publicidad, pues buscar lo mismo que hablábamos el día de ayer, de buscar como palabras claves dentro del copy de la publicación para que llegue a las personas correctas de una manera natural. Y obviamente tratando de buscar un contenido que sea llamativo para el público. Muy bien, así es. Por acá, gracias, Adrianita. Por acá nos hacía una pregunta Manuel y decía, ¿cuál es la recomendable utilizar? O depende de lo que nosotros queramos dar a conocer. Las dos estrategias son funcionales. La importancia que nosotros tenemos que tener o tenemos que tener claridad es que en nuestras redes sociales primero tenemos que tener una interacción con las personas o con nuestros seguidores. Y de esta manera, cuando nosotros querramos generar un contenido orgánico, se facilite que éste tenga mayor alcance, porque entre mayor interacción tenga una publicación, mayor alcance va a tener. Es decir, que si la publicación que acabo de hacer en cuestión de una hora tuve 10 reacciones, de esas 10 reacciones, a cada uno de esos que hicieron, le dieron like, o comentaron o compartieron, cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de amigos o usuarios. Vamos a poner el ejemplo del Facebook. Tenemos amigos o usuarios. ¿Qué es lo que pasa? Llega a un pequeño porcentaje, aproximadamente de un 5%, que, por ejemplo, Marta Julia viene y le da like a la publicación de Nancy, ¿verdad? Esa, una publicación creada por Nancy o la empresa donde trabaja Nancy, y lo que ella compartió va a tener un alcance al menos del 5% del total de sus seguidores, porque si ya tiene 100 personas, ¿a cuántas personas probablemente le llegue esta publicación? ¿Cómo a cuántas más o menos creen que les va a llegar que ella le dio like a ese contenido? ¿Cómo a cuánto? ¿5% de 100? ¿Será que puede llegarles a las personas que siguen a la siguen ahí? Le va a Porque ¿Pero tira una cuántas personas publicación. serían? ¿Cuántas personas No, serían? no sé. 5% de 100. Podría llegar a los cinco. ¿Sí? ¿Cuántas? Cinco. A 5 personas les estaría A llegando, cinco es decir, personas. le estaría llegando a 5 de los seguidores. Entonces, entre mayor interacción, claro, no quiere decir que porque le llegó a 5 de sus contactos que vieron, por ejemplo, de repente vemos en nuestros feeds o en nuestra sección de noticias, aparece, por ejemplo, Nubia le dio like a la publicación de fulano de tal. ¿Se han fijado? ¿Y usted y esto qué es, verdad? Entonces, eso es el alcance que tiene la publicación. Es decir, pero no quiere decir que porque le llegó a por ejemplo, a Karen, no quiere decir que Carmen, que son amigas en común con Nubia en las redes, no quiere decir que le va a llegar. Entonces, ahí va a depender de cómo nosotros interactuamos. Entonces, esa es la importancia de tener una página, por ejemplo, en la cual pues nuestros seguidores interactúan. Ahora bien, la respuesta de cuál funciona o cuál es mejor o cuál no es mejor, no podríamos tener así como algo bien definido porque primero tendríamos que analizar cada una de las páginas y respondiendo a la pregunta de Manuel, primero tendríamos que analizar la página, ver cuántos seguidores tiene, cuál es el objetivo que usted quiere lograr y si no tenemos muchísimos seguidores, pues utilizar la estrategia inicial de buscar publicidad pagada, ¿verdad? Para tener el alcance definido. Pero ojo, cuando nosotros ya definimos pagar una publicación o la publicidad, debe de estar, ¿me escuchan? Sí. Okay. Debe de estar claro el buyer persona o el segmento a quien usted va a dirigir sus productos o servicios, porque eso en las redes sociales, ustedes saben que se los va a preguntar, ¿verdad? ¿A quién quiere dirigir? Entonces, ¿por qué estamos haciendo énfasis o estamos hablando de esto? Porque vamos a entrar a un tema llamado email marketing.
¿Ya habían escuchado hablar del email marketing? ¿Algunos de ustedes? Levánteme la mano. Kenia, abre su micrófono y nos comparte. Hola, Lick. Bueno, es que es una pregunta que le quería hacer. Ah, dígame, dígame. Fíjese que cuando yo una vez intenté pagar publicidad, valga la redundancia, pagada, yo ya había creado el buyer persona, la segmentación, la región, y yo tenía entendido que todos los pasos los había hecho bien, pero a la hora que se pagó ya la publicidad en sí, durante una semana, salía que era para Estados Unidos. ¿Por qué habrá Ah, sido? porque entonces no lo definió directamente y a lo mejor en las configuraciones de fue en Facebook, fue en Instagram. En Ah, Facebook. si fue en Facebook, a lo mejor la ubicación donde estaba, por ejemplo, a veces nos pregunta, no me recuerdo ahorita, le mentiría si le digo dónde está, pero nos pregunta nuestra ubicación y si no teníamos la ubicación exactamente El Salvador, probablemente por ahí tuvo que haber estado el problema. Entonces, o a lo mejor no se percató dónde estaba segmentando, es decir, que no se fijó que decía Estados Unidos y no El Salvador. Acuérdese que en algunas, cuando buscamos, ¿verdad?, a dónde está o hacia dónde va a ser la región o el lugar o el país, probablemente pueda que se hayan equivocado y por eso es que no tuvo ese alcance, ¿verdad?, a nivel del Salvador. Probablemente eso haya sido. Habría que revisar en este caso tendríamos que revisar cuál fue el problema que se nos dio y ahí tal vez le podría dar una respuesta porque ahorita sí no sabría decirle exactamente qué eso pudo haber pasado, pero me da la impresión que lo más probable es que haya pasado eso que le menciono, que o una de dos, o la página estaba configurada para Estados Unidos, que aparecía que vive en Estados Unidos, por ejemplo, o a la hora no nos fijamos, pero creería yo que está más enfocada cuando hicimos la compra de la publicación, porque al margen de donde usted esté, cuando nosotros compramos la publicidad, nos pregunta dónde queremos, o sea, por ejemplo, si usted ahorita está en Ahuachapán, por ejemplo, pero usted quiere que su página o de las publicaciones lleguen a Morazán o que lleguen a Nicaragua o a Honduras, usted le va a poner el lugar donde usted quiere que llegue. Entonces, creería yo que por ahí pudo haber andado la cosa, Kenia. Pero sí habría que estar seguro, ¿verdad? Que revisando esa publicación. Pero eso, si no mal recuerdo, lo podía haber editado. Bueno, entonces me voy a asegurar porque ese es mi problema ahorita, siendo honesta. ¿Cuándo va a ser publicación de paga, Kenia? Fíjese que como ahorita estoy bien saturada de trabajo, estaba pensando hacerla como por marzo para como dedicarme a eso un Ah. poco. Ok, marzo más o menos cuándo, porque a lo mejor le pudiera dedicar unos 20 minutos durante la hora que usted vaya a hacer eso y apoyarle, ¿verdad? Solo nos tendríamos que poner de acuerdo. Como por el 15 de marzo estaría yo en Vaya, publicación. vaya. No sé, le voy a Ok. escribir. Vaya, de acuerdo. Entonces, veamos si le podemos apoyar y si no, pues igual manera, siempre estamos en los grupos de WhatsApp. Y de esa manera también nos estamos comunicando. Así que de alguna manera pues, podemos apoyar. Ok, muy bien. Ahora, no sé si alguien más tenía otra pregunta, si no vamos a pasar al tema que corresponde, que este día es el marketing, el email marketing. ¿Ya habíamos escuchado hablar del email marketing, jóvenes? El email marketing. ¿Qué es eso del email marketing? ¿Alguien? ¿O alguno de ustedes ya ha hecho uso? Mario, veo la manita levantada. Ya habíamos hecho Hola, uso hola. de email marketing. Hola. Fíjese que no lo he utilizado directamente, pero sí he sido, digamos, como que cliente, porque normalmente es como de eBay, AliExpress o diferentes comercios donde uno se ha registrado.
Normalmente me empiezan a caer notificaciones al correo, como con promociones. Hola, se nos fue. Hola, hola, Mario. Hola, hola, Mario, dígame. se nos fue, solo nos quedamos con eBay, o al menos eso fue lo que le escuché. Ah, no, de que sí, o sea, ya, bueno, email marketing, hasta donde yo sé, pues, es por medio de recolección, digamos, de email con ciertos clientes, uno, pues, luego crea como esa campaña, por decirlo así, publicidad. Y pues yo ya he recibido bastante de diferentes comercios que tal vez uno se registra por alguna promoción o algo y le están enviando a uno diferentes ofertas o que tal descuento en tal fecha, cosas como un ejemplo, el cumpleaños, ah, por ser tu cumpleaños en este mes tienes un 15% de descuento. Okay, bien, el email marketing, antes de comenzar, como ya todos están preparados y listos con sus móviles, quiero que entren a sus correos electrónicos y se busque un correo inusual. Quiero, por ejemplo, no spam, sino que un correo inusual. Regularmente vamos a encontrar, por ejemplo, correos de bancos. Podemos encontrar correos de bancos. Podemos encontrar correos De Tigo. de Tigo. Ok. Tres participaciones de búsquelo ahorita. Tenemos exactamente, voy a poner el cronómetro. Hoy le voy a dar más tiempo. No le voy a dar 30 segundos. Le voy a dar 31 segundos para que tengan más tiempo. Espérenme que no encuentro el cronómetro. ¿Dónde está, señor cronómetro? No me ha tocado que contara. 5, 1, 2, 3. Ok. Vamos a ver dónde está el cronómetro. Desapareció mi cronómetro. Aquí está. Ok. Néstor tiene levantada la mano. Hola, sí. Dijo que Mande. buscáramos un correo, ¿verdad? Un correo inusual. Regularmente bancos, promociones de celulares, qué sé yo. 30 segundos a partir de. 30 segundos a partir de este momento. Vamos. Okay. El que yo tengo ahorita dice, ven a probar las nuevas adicciones a Buffalo Wings. Y aparece ahí la imagen de Bufa Verano y diferentes platos. Ok, ya vamos a, en lo que los demás buscan, 15 segundos. Vamos a iniciar con el de Néstor. Luego vamos con Nancy. ¿Y quién más tiene la manita levantada? Ok. Busques un correo. 3 segundos, 2 segundos, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Mire, me dio un poquito más tiempo. ¿Qué pasó? Ok, bien. Vamos Iba a con. decir, pero bueno, ¿Hola? ¿Hola? iba a hablar. ¿Nancy? Pensé que me iba a dar el tiempo o algo así, no entendí, pero le iba a No se decir sobre mi preocupe. correo. Ok, Bueno, no se sigue. preocupe. Bye, ok. Teníamos el ejemplo de Néstor. Néstor, usted mencionaba el de Buffalo Wings, no me equivoco. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok. ¿Por qué será que a usted le cae ese tipo de publicaciones? Fíjese que si no me equivoco es por los puntos, la aplicación de puntos leal. Yo me he registrado Ok. y ya he ido a acumular puntos ahí, creo que como en dos ocasiones y me imagino que de ahí viene. Ok, muy bien. ¿Qué tanto frecuenta Buffalo Wings? Siendo sincero, quizás a su máximo una vez al mes. Ok, muy bien. Nancy, ¿qué encontró? Si no encontró, no se preocupe. Creo que vamos con Adriana. Si no tiene Encontré nada. una de farmacias San Nicolás. Ok, Cada vez que yo voy cuéntenos a qué. hacer una compra, ellos me envían como un correo diciéndome que califique Ah, ok, ese es de Ajá. calificación. Muy bien. Vamos a hacer una diferencia. Vamos con el último ejemplo de Adriana y vamos a hacer la diferenciación entre uno y el otro. Adriana. Sí, yo
Vi, bueno, también de la farmacia San Nicolás, que realmente inusual no lo vi, simplemente me llamó bastante como el subject que decía ha sido elegida, con un icono de regalo, y eso fue más que todo lo que me llamó la atención. Y en el correo como tal, solo dice lucir una piel linda, no es complicado, conoce más. Y pues ahí varias marcas de skincare. Y dice gratis, regalo las primeras 100 compras. ¿Usted está desde la computadora o desde el teléfono ahorita viendo eso? Desde la computadora. Ok. ¿Le aparece alguna como tipo flyer o le aparece algo donde si usted le da clic a cualquier parte de eso, la redirecciona a una página? Quiero ver. Sí, es el formato es Ok. como un tipo flyer y a la hora de darle en Conoce más, me redirige A una al área página, ya de sea de la. al área como de dermatología. Ok. En el caso de Nancy, después vamos con Nubia. Nancy, cuando la suya le da clic, le redirige a una página como tal. Sí, Igual la misma pregunta al Ok, final Néstor me le. dice que entre al blog. Ok, Néstor le aparece una página o una landing page. Néstor. Hola, sí, fíjese que en la parte de abajo me salen las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook de Buffalo Wings. Y si le damos en cualquier parte de la publicación, lo Sí. redirige a una página en particular, donde está A la Facebook. promoción. Fíjese que a Le Facebook redirige a directamente, a la Facebook. página de ellos. Ah, Sí, correcto. ok. No lo dirige al sitio web, ¿verdad? O a un sitio web en particular, pero sí lo dirige al Facebook. Ok. Sí, a la página de Facebook. Nubia, solo agregamos lo de Nubia y le doy el ejemplo. Ah, por acá me dice que tiene una de Banco Okay, Cuscatlán, yo dice que tengo días. fue. Okay. Yo tengo días de estar recibiendo unos correos del Consulado General de Israel, pero esto allá en Guayaquil, Ecuador, cosa que yo nada que ver, o sea, nada que ver con ellos. Pero viendo en la parte de abajo, me dice que hay una compañía, Masterbase, que me imagino que ellos agarran alguna base de datos y de ahí empiezan ellos a mandarnos, porque yo no tengo, y lo que me mandan es cosas relacionadas con nuestra tierra, turismo, medios, noticias, y aparecen varios. Turismo en general, prácticamente. Ajá. Ok, y si le damos clic ahí, nos redirecciona a una página. Quiero ver. Si me meto, por ejemplo, pero que está lento esto. No se preocupe. Bueno, para en Me honor da al así tiempo. como me da como noticias. Ok, en honor al Y me tiempo vamos a ir avanzando y les voy a explicar cómo funciona. Bueno, como concepto de email marketing, pues dice que es una publicidad por correo electrónico donde usted manda un mensaje comercial directamente a los públicos, a los usuarios o a un target, un buyer persona, y lo hace a través de el correo electrónico, dice. Y casi siempre se mandan como anuncios, peticiones de negocio, ventas, donaciones, crear lealtad en los clientes, confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta estrategia es una estrategia de paga en la cual nosotros creamos una estrategia de email marketing. ¿Qué significa? ¿Se recuerda que yo le decía a usted, marketing digital no solamente es venir y publicar en redes sociales, sino que es una buena pensada de la estrategia que voy a aplicar? Y una de las estrategias que podemos aplicar es precisamente el email marketing. ¿Por qué es importante?
Por ejemplo, todos ustedes de alguna manera trabajan en diferentes organizaciones o diferentes empresas en las cuales, pues, de repente queremos llegar a ciertos clientes, de repente queremos tener más lealtad con nuestros clientes. Ahí va a depender el objetivo del cual usted va a crear el email marketing. Por ahí me ponía, creo que Karen, decía, yo tengo una de Banco Cuscatlán, decía, donde le mandan una publicación, casi, creo que todos los días, dice, no, o dice, tengo una de Banco Cuscatlán de un ganador de $250 por día al abrir una cuenta de ahorro con nosotros. Las publicaciones que nosotros vemos, conocidas como email marketing, tienen diferentes características y por ahí mencionaron algunas características. Casi siempre es un mensaje corto, concreto, llamativo, atractivo. Aparte de eso, es un mensaje donde tiene redes sociales, tiene el WhatsApp, tiene todo lo que tenga relacionado a una comunicación directa. Y además tiene algo llamado una landing page. Una landing page es una página que viene desglosada del sitio web o de pronto, pues algunos casos que no hay página, ocupan la fanpage del comercio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decían, tenemos la de la farmacia San Nicolás y yo le hacía la pregunta, creo que a Adriana, creo que era que nos decía de la farmacia San Nicolás y le decía, ¿para dónde la redirecciona? Ah, me redirecciona directamente a la parte de dermatología. Ah, así era, ¿verdad, Adriana? Si no me corrige, no hay problema. Ok. Entonces, nos redirecciona a una página en particular y eso significa que nosotros estamos recibiendo publicidad de email marketing. Pero el email marketing no funciona precisamente de manera orgánica. Y por eso yo les hacía la pregunta al inicio, ¿cuál era la diferencia entre orgánico y la diferencia de la publicidad pagada? Cuando nosotros hablamos de contenidos orgánicos, email marketing, usted no puede hacer email marketing si no lo paga. Es decir, probablemente usted venga y empiece a enviar correos masivos y probablemente más de alguno tenga efectividad, probablemente. Pero recordemos que las diferentes empresas donde nosotros mandamos correos, muchos de ellos tienen diferentes firewalls o paredes de fuego o antivirus, ¿verdad? ¿Y qué pasa con toda esta cadena de mensajes? Cuando usted no está pagando una extra, o no está pagando email marketing, los servidores lo que hacen es detectar que usted está mandando spam o está mandando algún tipo de virus. Que lo que hace inmediatamente le bloquean su cuenta y usted queda prácticamente inaccesible a las cuentas o a su cuenta. Ah, muy bien. Por acá nos hacía la pregunta Karen con respecto al email marketing. Nos dice, ¿tengo que usar una aplicación especial o se puede usar un correo institucional para ventas? A eso vamos a llegar justo este día. Ya solamente termino de aterrizar y ya lo llevo a ese punto y le respondo. Precisamente cuando nosotros queremos crear una campaña, y ya por eso les decía, búsqueme un correo cualquiera, de lo que sea, y veíamos el ejemplo del Búfalo, veíamos el de Farmacia San Nicolás, veíamos el de Guayaquil, y no me recuerdo cuál era la otra que nos mencionó Nancy, se me acaba de escapar. Todas estas, de alguna manera, es una estrategia de email marketing. Ahora bien, ¿cómo funciona el email marketing? Existen diferentes aplicaciones o sitios web donde nosotros podemos comprar espacios. Podemos comprar estos espacios, podemos comprar podemos comprar precisamente estos espacios y estos espacios o esta forma de poder hacer publicaciones lo tenemos que hacer a través de una aplicación. Ahora bien, quiero que las personas que han visto esos correos que vaya y busque en la parte de abajo
quién le ha enviado ese correo. Ahí le va a aparecer una dirección institucional o una dirección comercial, pero abajo tiene que aparecerle como un pequeño nombrecito, un pequeño nombrecito. Búsqueme y me indica qué nombrecito le aparece. Voy a dar otros 30 segundos. A mí me sale MailChimp. Ok. Gracias, Adriana, Nubia, Néstor y Nancy. ¿Qué les aparece? O alguien más que haya visto y nos quiera compartir. Si alguien más que haya visto y nos quiera compartir, ¿qué le aparece abajo? Fíjese que en el mío no me sale nada, soy desde el celular, A mí me pero... aparece info@email.pricemart.com. Ok. Pero esa porque es de PriceSmart, la publicación, ¿verdad? La. ¿Sí? En mi Entiendo que es de caso, PriceSmart. me sale app@sannicolas, .com.sb. Okay. Ok, ¿quién más? ¿Nubia? ¿O alguien Yo, más que bueno, nos comparta? hoy recibí uno de DHL, pero entiendo que es una actividad que va a ser en Melbourne. Es algo sobre Route by Pacific, pero abajo me aparece Adidas All Blacks. Okay. Estoy buscando uno donde aparezca, pero se los quería compartir, pero no creo que lo he borrado. Lo he borrado. Muchos llegan así. Ok, todos estos son enviados desde, hay una diversidad de aplicaciones en las cuales nosotros podemos comprar cuentas. Por ejemplo, acá en nuestro país es bien usual ver correos que son de Mailchimp, que es un sitio donde usted compra espacios, compra ciertas cuentas y claro, los correos son enviados desde una cuenta institucional, es decir, que usted se registra, hace los pagos. Claro, cuando nosotros vamos a utilizar email marketing como estrategia, debemos de tener en consideración algo bien importante. Las landing page son aquellas páginas que le damos clic y nos manda a algo en particular. Por ejemplo, cuando vemos de repente le aparece a usted la promoción del banco o te hemos habilitado X cantidad de dinero y es fácil retirarlo. Y la tira hacia una página específica. Esa es la estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque regularmente utilizar la estrategia de email marketing ya lleva un propósito definido. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando hablamos de propósito definido, si el caso de ustedes es que quiere posicionar un modelo de motocicleta en particular o quiere posicionar un tipo de lubricante en particular, usted perfectamente puede ingresar, por ejemplo, a Constant Contact, a Soho, a GetResponse o Mailchimp, que son las más comunes. Hay una diversidad, porque hay una gran diversidad de sitios donde podemos hacer email marketing. Sin embargo, tenemos que, antes de pensar que voy a mandar algo, esto tiene que tener bien claro, bien definido hacia dónde va. Porque de nada va a servir que usted venga y quiera hacer una estrategia solo para darse a conocer. Sí se puede, porque sí se puede, pero lo efectivo es que si vamos a utilizar la estrategia de email marketing, casi siempre es para subir o aumentar las ventas. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro, primero,
¿Cuáles son los pasos para definir una estrategia de publicación para marketing digital? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Yo sé que muchos lo han anotado y de hecho ayer lo recordamos. ¿Cuáles son los pasos? ¿Alguien? Bueno, te voy a ayudar porque ya casi se nos agota el tiempo. Ok, el primer paso es definir un objetivo específico o claro de qué es lo que nosotros queremos lograr. Si lo decíamos que lo podíamos hacer con método SMART, que sea específico, medible, alcanzable, realista o realizable en el tiempo. Luego de eso decíamos que había que definir el qué, el buyer persona. Definimos nuestro buyer, el segmento, qué está dirigido, cuál es ese cliente ideal. Ok, y luego de eso definimos qué red social, como el buyer nos ayuda a como ya tenemos una edad y todo, definimos en qué red social voy a aplicar esta estrategia. Si no voy a aplicar en una red social, pues lo puedo hacer a través de una campaña de email marketing. Por eso de repente vemos que nos aparecen campañas de ciertos productos o servicios en nuestros correos electrónicos. Y esa es la forma de pensar que es otra forma de publicar algo en particular. Entonces, marketing digital no es que ir a tomar una foto, ¿verdad? Sino que es una estrategia diseñada para un propósito en particular. Entonces, ahora que usted dice, bueno, ya tengo el objetivo, ya tengo el buyer, ya tengo la red social, hoy defino cómo voy a hacer esta estrategia. Ah, ok. Si no voy a definir a una red social, entonces voy a definir que va a ser una campaña de email marketing. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo trabajo con una landing page. De pronto, pueda que lo haga con una diversidad. Claro, las landing, las características del email marketing tienen algunos elementos esenciales, como por ejemplo son anuncios o es una publicación corta. No es que le van a mandar todo el historial, ¿verdad? O le van a mandar una gran cantidad de información, sino que son cosas puntuales y lo va a redireccionar a una página en particular. Va a poder tener un contacto directo. Casi siempre como títulos llevan emojis, llevan un texto, un título sumamente atractivo. Otra de las características es que es de casi siempre de un correo institucional, de un correo reconocido, ¿verdad? Y aparte de todo eso, pues el objetivo ya bien claro es, quiero aumentar, quiero fidelizar. Por ejemplo, en el caso del Buffalo Wings, la estrategia es más para fidelizar al cliente, ¿verdad? Recordarle que vaya a comer, porque ya sabe que hay promociones tales y tales días, etc. De igual manera, en el caso de la farmacia San Nicolás. Ojo, aquí hay una cosa bien importante. A la estrategia de email marketing también se le da un seguimiento. Ejemplo de ello, cuando nosotros buscamos páginas de estas páginas donde compramos cosas chinas o hacemos pedidos a X lugares, ¿verdad? De repente nos cae un mensaje o, por ejemplo, no, un centro comercial o un comercio, ¿verdad? De repente le dice, hola, fulana, ¿qué tal? ¿Recuerdas que has dejado esto en el carrito? Hoy te lo tenemos más barato. Si lo compras ahora, te lo damos con tanto por ciento de descuento. Esa también es una estrategia de cómo hacer que esos clientes, como ya tuvo un interés, ya esas son ya más estrategias de venta, ¿verdad? Pero sí es válido que lo mencionemos. Y cómo estas estrategias o cómo estas estrategias, esta dinámica de trabajo nos puede ser funcional en algún momento para dar a conocer nuestros productos y servicios. Mario. Licenciada, yo también tenía una pregunta después de Mario. Ah, ok, vaya, ok. Vamos Mario y después Alexander. Fíjese que tengo una duda con lo que acaba de mencionar. Del ejemplo, lo que usted dice, uno, digamos, ve cierto artículo en eBay, un ejemplo. Vi, bueno, unos zapatos y llegué tal vez hasta ver precio de envío y todo, pero bueno, no lo compré. Ese seguimiento es automático con el modelo email marketing y digamos,
a los 5 días o 3 días vuelven a enviar el correo diciéndolo como usted lo menciona, que tal vez tienes un $10 de descuento o algo, o siempre es como robotizado, por decirlo así, o es alguien que estará Son viendo las estadísticas y automáticos. dándole un seguimiento. Son automáticos, pero sí hay alguien detrás dándole seguimiento, ¿verdad? Entonces, es decir, que para que vuelva a haber un reenvío de correo, ¿verdad? Donde recuerde, mira, esto y lo otro, tiene que haber alguien que le haya dado ese seguimiento, ¿verdad? Pero sí debe de ser un seguimiento que, por ejemplo, usted dice, digamos, en su trabajo tiene una tienda en línea, es decir, como por ejemplo las farmacias, las zapaterías, y usted lo agregó al carrito, obviamente usted le va a tener un reporte de quienes le han, que todavía no han comprado, pero que ahí tienen el producto, entonces eso le da la oportunidad a usted de poder darle seguimiento, ¿verdad? Pero sí, al final es, digamos que sí se vuelve automático porque no es que usted va a estar, quiero ver quién compró, no, ya hay una estadística y eso le va a facilitar. Pero sí, es funcional y es por eso que la estrategia de email marketing también tiene que tener un seguimiento. Okay, bien. Alexander. Alexander, he estado calladito, Alexander. Un Tenemos tres poco, minutos, un poco. Alexander. Bueno, está bien. Okay, O muy sea, bien. mi pregunta también tenía algo referente a lo que dijo Mario, pero ahora bien, ¿qué tan factible sería? Porque a la medida que le mandan un correo de Gmail, sería solamente por el producto que usted accedió a buscar o por cualquier situación, ¿verdad? No es que según le van a enviar más detalles de otras cosas. Ahora, ¿se puede hacer esta estrategia de enviar más detalles de otros productos que no he buscado? Ahí va a depender de la estrategia comercial que tenga. Por ejemplo, veíamos las páginas, como ya nos mencionaba Néstor, eBay, AliExpress, Alibaba, Amazon, nos hacen el recordatorio, pero también nos incluyen otro tipo de productos. Pero ya esa es parte del seguimiento, porque lo que busca es generar una venta, pero con productos asociados, ¿verdad? A esto. En el caso que ustedes definan una estrategia de este tipo, ustedes tienen que tener ya la estrategia de seguimiento también que usted le va a ir dando. Y si en este caso, pero eso casi siempre funciona, Alexander, cuando tenemos, ay, se me acaba de escapar, tiendas en línea, que tenemos carritos de compras. Entonces, ahí sí es bien funcional darle seguimiento o agregarle o incorporarle ciertos productos o servicios relacionados a lo que ya ha buscado nuestro cliente. Ah, ok, sí, porque yo tengo muchos correos, pero es de algo específico. Ejemplo, vamos a Super Selecto. He buscado un producto, entonces me lo recuerdan cada semana o cada 4 días, pero solamente ese producto. Y hasta que lo compro, pues ya se quita eso. Pero usted lo ha dejado en carrito o en algo. No, no, es solo un Solo ejemplo. lo buscó, solo. Ah, Solo un okay. ejemplo, Sí, porque yo he entrado a varias páginas solo para ver cosas que me interesan prácticamente, cosas del estudio, y me he registrado dando mi correo, entonces exclusivamente solo me envían lo que yo he buscado, y hasta okay. no adquirir el servicio o algo por el estilo, pues sigue continuando. Le siguen cayendo los correos. Muy bien. Bien, vamos a continuar el día de mañana. Por cuestiones de tiempo ya se nos volvió a terminar, lo siento. Yo sé que quisiéramos hablar un poquito más, pero ya vamos a hablar. Mañana vamos a retomar un poquito de esto. Vamos a retomar un poquito de esto para que las dudas que hayan quedado, y yo sé que ahora ustedes le van a poner más atención a esos correos y usted va a identificar si es un correo simplemente un correo más o un correo de email marketing bajo una estrategia pensada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de repente cuando
usted usa un dispositivo en particular, por ejemplo, Samsung. Si sus dispositivos son Samsung, le van a estar ahí recordando a cada momento que hay un nuevo modelo, que hay formas de promoción, hay estrategias que están vinculadas a otras empresas, las formas de pago, etcétera. Y ahí va a depender cuál va a ser la estrategia de implementación para el logro de sus objetivos. Así que, jóvenes, les dejo tarea, pero no tarea que hoy van a usar a la plataforma, sino que les dejo tarea así que usted hoy revise más detenidamente y que pensemos cómo podríamos crear una estrategia para nuestros negocios o comercios. Así que, por honor al tiempo, solo me queda decirles buenas noches y nos vemos mañana tempranito a las 8 en punto. Portan bien, cuídense. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.